Oiga, en la T-Mobile Arena, de allá de Las Vegas, Nevada, fue la última PEDA del grupo Firme. Se presentaron ahí abriendo las fiestas mexicanas en la ciudad del juego Las Vegas, Nevada, que va a recibir 82 artistas mexicanos en las próximas 3 semanas, y Firme fueron los primeros. Estuve con ellos y platiqué con Edwin y con su hermano Johnny. ¿Están listos y están preparados, Johnny? Estamos listos, preparados, nerviosos, ansiosos de veras de empezar a tomar. Para que sea la última peda. Mira, tenemos desde marzo que es la última y nomás no vemos final a esto, loco. Yo me acuerdo cuando estuve con ustedes allá en Los Ángeles, iba a arrancar esta. Y me dijiste, ¿qué se siente que estás a punto de volver a caer en el chupe? ¿Te acuerdas? Que me dijiste, fíjate que no he caído. ¿Cuántas pedas se han puesto? No, ¿una cada semana? No, pues mira, te voy a ser sincero. Pasó mi cumpleaños y duramos tomando 15 días seguidos. 15 días. El cumpleaños duró 2 días. Y de ahí llegaba mi compadre Abraham. Dice, vamos a jalar la banda, vente, para seguir festejando. Y seguíamos tomando. La banda tocando en otro yate. Y así, puro regalo. Sí, duré 15 días tomando. Pues dije, oye, ya. Se abren de capa su público y dicen lo que les ha pasado y se autocritican, ¿es correcto? Pues sí, es algo que ha pasado después de un año de ausencia, y pues fue entre lo enfermo que andaba su servidor y también entre que estaba un poco cansado, molesto con todo, de que literalmente podíamos tener todo en esta vida y no estaba uno contento. O sea, teníamos el estadio hasta el tope y me bajaba renegando. Que con el ingeniero, que con el de iluminación, que con el de pantalla. Entonces no era algo muy bonito, que digamos, bajamos un poquito el estrés. Tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años y es el momento que más tranquilos, alivianados y centrados los veo. Muchas gracias. Nos sentimos así. No, de hecho nos sentimos así. Es lo que te digo, yo creo que si un artista encuentra esa estabilidad como la estamos teniendo ahorita nosotros, muy pocos. Yo supongo que sí han llegado a tenerla, pero realmente han sido muy pocos. Tras. ¿Y qué tal el concierto, Gus? Un extraordinario concierto. Lleno. Invitaron a Javier. Yo no le puedo ni cantar de la borrachera que traía. ¿Es el que regala dinero? Como Tekashi, que ya ni se le entiende. Pero hubiera sido y lo hubieras hecho así. Porque da billetes. Yo lo hacía así, pero dije, capaz que me da un trago de tequila y me voy a tomar.